Ya estamos por vivir ya el tercer partido. El grupo Beagle que viste de negro contra Eternit que viste de blanco por ahora. Ether, por protocolo FIFA de los jugadores del campo. Eternit versus el cuadro del grupo Beagle. Ya estamos en compañía también de nuestro amigo y narrador Richie Guardia. Entonces, volvemos. Volvemos en directo. Gracias. Espero a ver si me apoyas con Eternit, con la alineación de Eternit, creo que tienen en el dorsal. Vamos a la mesa de control, por favor, al joven que está ahí. Listo, entonces. Volvemos con el partido estelar en la cancha 1. Van a activarse en breve Eternit con grupo Beagle. Atención, el grupo Beagle de negro con franjas amarillas, mientras que Eternit de blanco. Con tonos azules y rojos en los hombros. La Copa Líbero, hermosa, sensacional la Copa Líbero, que está siendo retirada del terreno de juego. A punto de iniciarse las acciones. A punto de iniciarse las acciones, mientras Fernando me apoya tomando nota de los, corroborando en realidad la identidad de los jugadores de Eternit. Ya teníamos la del grupo Beagle. Listo, entonces, la suplente, ven, ahí vemos a Castañeda, número 7, como suplente, uno de ellos. Aquí están todos los suplentes, ahí tienen como 5 o 6 suplentes. Se movió la pelotita. Empezamos a vivir el partido estelar en esta cancha número 1. Qué Eternit con grupo Beagle. Ramos número 3 también por acá pasando. El saludo para él. Desfilando los suplentes. Ramos, Castañeda. Ramos con el 5, Castañeda con el 7. Se han quedado algunos por acá todavía. Va a venir el ataque ahora, grupo Beagle. La tiene King, la deja pasar King para que la tome el 16, George. Abre juego George con Chulo. Chulo, así es, con Hover. No llega Hover. La salida es de Eternit. Ahora le puede pegar. No le pega, sin embargo, por ahí estaba Rentería. Va a activarse, la tiene, jala la pelotita. Me parece que este partido va a ser de muchos goles. Atención, buen gesto técnico para salir. Gran acción defensiva de ahí del jugador Luján, me parece. Sí, Luján número 6. Y ahora la salida del conjunto de Eternit, que la tiene, la cuida, pase en profundidad, no va a llegar. Muy largo el servicio. Va a tener que moverla de su arco, King. Junto con Fernando, quien les habla, Richie Guardia, transmitiendo la Copa Líbero, la fiesta del Fútbol 7, la fiesta del torneo Interempresas, aquí en la cancha 10 en Surquillo. Invitamos para que se unan a la transmisión y también para que asistan a la cancha para ver estos sensacionales encuentros. No se pueden perder la fiesta del Interempresas, no se pueden perder la fiesta del Fútbol 7, no se pueden perder esta fiesta de la Copa Líbero. Y si se lo está perdiendo, pueden ver la transmisión en vivo. Vamos a esperar entonces que el árbitro active. Gracias, Fer. Luego vamos a tener la publicidad de la Copa Libre también. Listo. Vamos a esperar la acción de juego. Se viene Eternit. Se defiende el grupo Beagle. Por ahí estaba Hover. Sin embargo, pone el cuerpito. Por ahí estaba Castilla, número 10. Ahora el balón en el medio. Se está para Cholo. Gran gesto técnico. Hover va a dar una manito. Sale con pelota minada. Cholo. Y ahora la tiene Cholo. La cuida, la jala para llevársela por delante. Ante la marca de Arregui, número 10 del conjunto de Eternit, más atrás, la salida del conjunto de Beagle. Pelotazo largo, largo, muy largo le quedó. Muy largo, pide disculpas el amigo. Muy largo y ahora va a mover desde el fondo el representativo de Eternit a través de Hernández, su portero. Hernández va a jugar apoyándose en Guevara. Guevara, con quien más atrás está pidiendo la pelota del número 12 que me parece que ingresó. Gracias, Fernando, por el apoyo. Rentería. Y ahora pasa el ataque. Va a cubrir por su zona simplemente. Dana para dejar que la pelota transcurra fuera del terreno de juego. Agradecemos a Líbero y les anunciamos su promoción del pad histórico. El pad histórico de Líbero. Hay un ganador todos los viernes. ¿Cuál es la mecánica? Simplemente compre su diario. Ingrese el código del día a la página web y ya está participando de esta gran promoción. Fernando, la descripción completa de la promoción de Líbero. Líbero te regala el pack histórico blanquirrojo, Richard. Álbumes, paquetón Panini y camiseta oficial de la selección. ¿Cómo puedes ganarlo? Todos los días en tu diario Líbero aparecerá un código. Lo vas a ingresar en www.libero.pe, hashtag histórico, y listo, ya estás participando. Cada viernes hay un ganador, Richard. Gracias, Fernando. Volvemos a la fiesta del fútbol Interempresas. Fútbol 7, 0 a 0. Por ahora, y tan solo por ahora, no se hacen daño. No hay goles. El grupo Beagle con Eternit.
todo un equipo acá formado, ¿no? De terreno, tiene para formar dos equipos completos. Atención, viene Beagle con Hover. La tiene, vamos, pega a la derecha. Intentó la magia, ahora se frenó el disparo zurdo del portero que ataja. Hernández a dos tiempos ataja. Y se apoyaron en Rentería. Y viene Rentería para pisarla, para acomodarse con Arregui. Pase hacia atrás. Por ahí estaba teniendo la pelota en defensa. Sin embargo, la perdieron y ahora... Y ahora Rentería la recupera. Más atrás, la salida tiene que ser de Grupo Eternit. Rentería la perdió, hay un toque y rebote. Hace presión el Grupo Beagle, gracias. Gracias Fer, la tiene por ahí justamente. Buscaba la acción de juego. Recupera Castañeda. Ahora persigue la pelota Dana en la defensa. Sale con pelota dominada buscando la Hover. Hover la conduce, está pidiendo Cholo, no se la dan, recupera Luján para Eternit, la pisa y la domina, cuidado, buen gesto técnico de Guevara, y sin embargo la perdieron rápidamente, el que controla es Dana, pasa el ataque Dana que desdobla, gran gesto técnico, aplica la velocidad, aplica turbo Dana, sin embargo lo frenaron a Dana, cae Dana, no hay nada, que siga, que se para, dice el árbitro y se puede venir el primero, no, muy largo para Regui, Fernando, pudo ser el primero, ¿no? Sí, buena maniobra del cuadro blanco por ahora, que le queda muy largo el balón a Rey, pero por ahora va a echar. Se viene Hover por el primero. Bien, Hernández. ¿Qué pasó, Hover? ¿Qué te digo, Hover? Estaba solo, Fernando. Sí, estaba solo. Debía definir al arco, pero no pudo el jugador Hover. Se viene Rentería. Ahora sí te canto el primero, Rentería. ¿Qué te digo, Rentería? Entre dos no pudo pasar. Se va a apoyar Cholo. Impone presencia, fuerza. Y ahora al disparo de fuera, saque de meta. Recuérdanos la promoción de Libero, Fernando. Sí, Richard. Libero te regala el pack histórico blanquirrojo. Álbum más paquetón Panini y camiseta oficial de la selección. ¿Cómo puedes ganarlo, Richard? Fácil. ¿Cómo uno? Todos los días en tu libro aparecerá un código. Lo vas a ingresar en www.libro.pe/histórico y listo. Ya estás participando. Cada viernes hay un ganador, Richard. Gracias, Fernando. Cada semana un ganador de la piel rojiblanca. La que lucirán nuestros 11 muchachos defendiendo a nuestro querido Perú en el Mundial de Rusia. Usted puede tenerla, ya lo saben, comprando tan solo su libro y además... Un álbum de figuritas, Panini el oficial nada menos, y además un paquetón de figuritas, y además tenemos fútbol del bueno, fútbol 7, mi estimado Fernando, amigos, que están en la sintonía, pasa el ataque de Beagle, la conduce y la domina y la pisa por ahí, vamos a ver de quién se trata, Dana. Es el número 7, es Dana, para apoyarse, por ahí está Hover, no logra pasar y ahora recupera Eternit, se viene Eternit por ese sector de la cancha, estaba Guzmán, sí, Guzmán, cambio de frente, bien, el rechazo de Dana. Todo terreno Dana, ¿no? Arriba y abajo. Después me comenta Fernando, viene Rentería para abrir el juego. Y Dana que vuelve a ir a la marca. Y atención, va a venir el disparo, cae un jugador. Que siga las acciones, dice el árbitro. Rentería estaba a la expectativa. Otra vez el juego. Está perdiéndose finalmente la pelota fuera de la cancha. Al saque de meta. Saque, sí, un poquito más atrás, por favor, los suplentes de Eternit. El árbitro está muy cerca al gramado del juego. No deja maniobrar a sus compañeros. Tienen que dar pasos hacia atrás, gracias al juez también. Entonces, listo, y también de paso nos quita la visibilidad. La tiene Hover, más atrás, respeten la distancia. Bueno, la tiene Cholo. Cholo y la pisa Cholo. La domina, abre juego, por ahí está Dana, esperando entrar en acción de juego. Y ahora Cholo vuelve a pedir la pelota, Cholo le va a pegar, Cholo ya lo vi, toda la intención de pegar el arco entre dos, Cholo y el primero, Eternit se defendió. Cholo tenía el primero, Fernando. Sí, buena jugada de Cholo que hace una pared y se la devuelven. El balón le queda rebotando, pero le queda para él, pero no puede definir con cómo había Cholo. Y ahora se viene Hover y la individual de Hover entre uno, entre dos, le pegó el zapatazo, le pegó. O se deshizo de la pelota, simplemente lo de saque de portería para Eternit. Recordamos, la promoción sensacional del diario Libero, Fernando. El Libero te regala el pack histórico blanquirrojo, Richard. Álbum, paquetón Panini y camiseta oficial de la selección. ¿Cómo puedes ganarlo? Sencillo. Todos los días en tu diario Libero aparecerá un código. Lo vas a poner o ingresar en www.libero.pe y ya está, ya estás participando. Todos los viernes tienes un ganador, Richard. Gracias, todos los viernes. Se va a regalar... Entre los que participó de la promoción, la piel blanquirroja, la piel que lucirá nuestra selección en el Rusia 2018. Y también el álbum y el paquetón de figuras. Atención, viene Hover, lo venían tomando. Atrapa Hernández, ya la tiene, la conduce desde el fondo. Yeah. Por ahí, sí, Luján, y ahora con Rentería, y ahora triangula bien por el primero. Y es el primer de... ¡Gol! ¿De quién? ¿De quién? De Arregui. Arregui, sí, ya lo sabía. Gracias por repetirnos.
¡Gol! Arregui puso el primero. Eternit 1, Grupo Viga el 0. Y va a haber, habido final en la cancha 2, pero en la 1 seguimos. A la espera el pitazo final. Renzo tiene el reloj. Renzo es el amo y señor del tiempo. Ya ven, Rentería. Rentería por el primero. No, el segundo. Sí. Doblete de quién. De Arregui. Arregui. ¡Gol! Eternit por el segundo. Arregui. Apareció el quien más que Arregui para poner el 2-0. ¿Cómo era el saludo, maestro? Linda causita, chacharita, arriba Alianza, chacharita del barro. Gracias, ese fue el toque de sabor en la transmisión aquí de un colaborador. Y viene por el tercero, que era el tercero. Arregui estaba de espalda. ¿Qué le podemos decir a Arregui, no? Chapa de goleador, sin duda, Fernando. Sí, pues ahora acompaña bien la jugada y define de buena manera el número 10 de cuadro de Terni, Richard. Sí, viene Hover, la pisa Hover. Para Cholo, que cruza la cancha y va a hacer uso de su potencia. Le pone todo el power y ahora le va a pegar. Por ahí estaba Raúl el 12, sí, efectivamente. Viene el centro. Regresa en la marca, es lateral. En ofensiva para el Grupo Beagle. Y se está terminando el primer tiempo. Se está acabando en la cancha 10. El partido estelar del grupo. Me parece que es el grupo A, este Eternit con Grupo Beagle. Y usted está disfrutando esta transmisión en vivo y en directo. Chapa de goleador para Arregui. Dos goles el goleador Arregui, le da el triunfo a su cuadro. Vamos a ver, la quieta la tiene en su poder. Ahora el representativo de Beagle con Hover. Hover con la parte externa, abre para Dana. Ahora, por ahí estaba también el número 15, Sánchez. Jara, por ese lado. Jara vuelve a tener contacto con la pelota. Jara, hace rato se la pide Raúl, no se la da. La salida otra vez de Beagle, pero es 2-0, todavía no sinónimo. No es garantía de triunfo, queda mucho. Cholo la tiene. Va a esperar que se active. Por ahí el pequeñito, bien, buen pase iba a ser para Castilla. No logró, recorta bien a Eternit, que hace los circuitos defensivos de buena forma, casi de memoria. Gran pase de espalda Rentería a su compañero. Llegaba, sin embargo, no llegó, se venían tomando. Falta para afuera, Richard. Falta de Arregui, ¿cierto? Sí, falta para afuera, salida para el cuadro negro. ¡Listo! Lindas tardes, como dice el buen amigo. Son las que estamos viviendo con esta fiesta del fútbol 7. Cuidado, hay un toque rebote por el primero de la línea. No puede ser lo que he visto, Fernando. Qué manera para ese gol. Cuidado, King. Se la ganaron desde las manos a King. ¿Qué pasó? Arregui va a ser el tercero. ¡Qué partido, Fernando! Sí, muy buen pase en profundidad para el 10 a Arregui, que no termina defendiendo bien, pero una jugada bastante, bastante buena del cuadro blanco, Richard. ¡Gracias! Cholo la tiene. Ahora desde el fondo tiene que mover el grupo Beagle. Desde el fondo la pelota tiene que estar quietita. Vamos a decirle a todos los amigos que están en sintonía y a todos los amigos que están presentes que el Diario Libro regala. ¿Qué, Fernando? El Libro te regala el pack histórico blanquirrojo, Richard. Alumas, paquetón, panini y camiseta oficial de la selección. ¿Cómo puedes ganarlo todos los días en tu Diario Libro? Encontrás un código. Lo vas a ingresar en www.libro.pe y ya está. Ya estás participando. Cada viernes hay un ganador, Richard. Gracias, Fernando. Ya lo saben, cada semana. Específicamente cada viernes tenemos un ganador de ese pate hermoso, sensacional, histórico, con la piel rojiblanca, con el álbum de figuritas y además un paquetón para que llenes el álbum. Ahora, una variante. A ver, ¿quién va a ingresar? Ochoa número 4. Que no es el mismo, ¿no? De México. No es. No. Listo, entonces. Se viene por el... ¡Cuidado por el empate! El zapatazo le salió. Ajá, despacito, como la canción. Atrapó bien Hernández. El portero Eternit. Y ahora viene Eternit para tenerla, para conducirla. Salió de la cancha un Jen. Número 2. Palo, cuidado con la cámara, amigo. Cuidado con la cámara, que se baja el equipo de transmisión. Estaba pidiendo la pelota. Y viene Castilla con Cholo. La pisa y la domina. Presencia de Cholo. Fuerza de Cholo. Ahora más atrás. Por ese lado el con Dana. Dana número 7. Gran anotación. ¿Eh? Ahora sí. Se activó. Y viene Hover. Vamos, Hover. ¿Qué pasó? Hizo una ¿qué de pasó? Más, ¿no? Hizo una de más. Debió definir en primera. Tú eres pateado, ¿no? Sí, en primera. Listo. Pero el zurdo, derecho. Derecho. Pero lo pegas con la zurda cuando hay. Claro. Claro, como debe ser. Listo. Fernando sabe, también el jugador de fútbol 7.
Atención, y ahora el regalo para la gente, para que se haga eternice. Se está acabando, instante final del primer tiempo. Va a quedar el segundo tiempo. Atención, para aumentar la cuenta para eternice o para empatar si lo quiere. Grupo Beagle, sale Dana. Dana de memoria con Cholo. Cholo buena. La dejó pasar Raúl para Castilla. Y se viene, ¿qué partido tenemos? Castilla, el disparo atrapó Hernández. Atrapó, no dio rebote Hernández. Sale jugando. Hernández tiene una camiseta como la de Croacia, ¿te acuerdas? En un mundial. En el 94, ¿no? 94, esa con cuadraditos, ¿no? Cuadraditos bastante, bastante atípicas. Esa no fue el mundial donde estuvo Zucker. Zucker, claro. Zucker. Bueno, seguimos entonces, pase profundidad y se viene por el tercero. King no pudo salir porque le dio una mano en la defensa a Raúl y la pelota para Cholo. Y se puede venir el empate si lo hacen bien. Bien en la defensa, bien parada Eternit. Antes del final, puede aumentar Eternit por el tercero. Bien abajo, ¿quién fue? Raúl Flemente, creo que es. Raúl, arriba y abajo, bien ese Raúl número 12. Para mandar la pelota al tiro de esquina. Tiro de rincón, una de las últimas para Eternit. ¿Qué quiere ampliar la ventaja? Quiere el tercero. Atención desde el rincón, la van a dejar. ¿Para quién, Fernando? Señoras y señores, amables oyentes, muy buenas tardes. Buenas tardes, maestro. ¿Son lindas tardes o no? Linda, causita. Arriba, León, te he dicho, este año campeonato. Esto de la fe ciega. Pero ciega el maestro por su alianza. Bien, en fin. Ahora tiene Hover. Se viene Hover por el gol. Se viene Hover que hizo Hover. Y ahora, vamos, pégale Castilla. Lo va a dejar solo. No, ¿qué te puedo decir? ¿Qué le podemos decir, Fernando? No acompañó bien la jugada de Jara. Finalmente se queda trabado por ahí. Balón que se pierde en salida. Pero el jueves de Ernie Richard. ¡Listo! Se viene Gutiérrez a... Flaquito él, ¿no? Gutiérrez, se viene. Se viene a la cancha Gutiérrez, sí. Se viene el tanque Gutiérrez, balón largo. Va a haber final dentro de poco, cuando así lo disponga el buen Renzo, el juez que imparte justicia en este compromiso. Los árbitros, algunos se han ido pues a tomar su refrigerio. ¡La tiene el tanque! Le pegó el tanque, Qué flaquito ese jugador, ¿no? Siga la sección Gutiérrez número 9. Listo, Gutiérrez, efectivo el saque lateral. Ahora busca el compañero. Más atrás, la salida es limpia. Eternit, se viene el ataque. La triangulan bien, vamos Rentería. Le puede pegar Rentería, se acomoda para su perfil. El zapatazo. Gol de Eternit, no lo grité yo, lo gritó el compañero del hincha, el delegado de Eternit. Es el 3-1, Fernando Rentería hizo el tercero, Fernando. Sí, buena jugada del cuadro blanco que termina pegándole de media distancia. Colocado a un lado, nada que hacer para el portero del cuadro negro, Richard. Va ganando 3-0 por ahora y cómodamente el cuadro de Eternit ante el cuadro de Beagle, ¿no? Claro, Grupo Beagle, efectivamente, me decías, una camiseta parecida a los Borussia Dortmund, la alternativa. Sí, la alterna, el Borussia Dortmund, sí. Bien. O la UTC de Cajamarca, puede ser, ¿no? En también, algún momento. También, sí, también. Sí, el cuadro cajamarquino. Y ahora viene bien, ¿qué pasa con todos los atléticos? ¡Gol! Gracias. ¡Gol de Castilla, le pegó! En segunda instancia y le rompió el arco a Hernández. 3, Eternit. 2, Grupo Beagle. Lo hizo Castilla. Seguimos. 3-1. ¿En serio? 3-1 entonces. 3-1. ¿Y qué fue? Bien, entonces. 3-1, sí, 3-1 en la cual. Listo, entonces. Efectivamente, la tiene, la domina Hover. Para Cholo, y ahora tiene la oportunidad, Cholo la pisa, la domina, coquetea con la gordita, así decía el buen Julito, y ahora desde el fondo Dana, pone Power Dana, pone Turbo, aplica toda la experiencia perseguido por Gutiérrez, qué tal, qué grande Dana. Se le jugando muy bien el número 7, Listo, entonces, seguimos 3-1, es el partido estelar en esta cancha 1, Gutiérrez, qué bien la toca, Gutiérrez, el tanque, la deja pasar 15, va a acabar. Hola, se va a acabar el primer tiempo en breve. Cuando lo decía el árbitro del compromiso, obviamente la Dana la tiene, se apoya en Cholo, se ve más atrás Hover, y ahora más atrás con Raúl, y esta vez para Dana, y la tiene Dana, balón rasante por el gramado, aquí de la cancha 1, Cholo, y la jugó con Castilla que no pudo pasar, Cholo le va a poner toda la fuerza, recupera Gutiérrez, ya pasó Gutiérrez, se contagió, un toque calidad iba a ser,
cuando el árbitro indica, Fernando, el final del primer tiempo. Vamos al receso y volvemos con más. El marcador es... Va ganando el cuadro blanco de Terni 3-1 con goles 2 de Arregui y el 2 de Rentería. Castilla puso el descuento para el cuadro negro, Richard. Volvemos con, en breve con el segundo tiempo. Fenómenos hidrometeorológicos, cambio climático y la acción del hombre han provocado la erosión de playas alrededor del mundo, al grado de que muchas viviendas yacen hoy bajo aguas salinas. En algunas áreas de costa se puede hablar de un inminente desastre, con muchas zonas habitacionales que han sido dañadas o destruidas por el mar, afectando en forma severa el patrimonio de familias. En el ramo turístico existen muchos hoteles que han perdido grandes frentes de playa, afectando su atractivo para el turismo. Asimismo, para muchos de estos hoteles ya existe el inminente peligro de ver sus estructuras dañadas al tener el oleaje a los pies de los mismos. Hoy en día existen áreas donde la erosión es severa y aún así no se han tomado medidas para su precaución o solución. InterQuantum Corporation ha desarrollado un innovador sistema llamado esporas marinas, de registro mundial y años de prueba. Listo, entonces, volvemos para las acciones de este 3-1, Eternit con Grupo Beagle. Y esto llega gracias a una gentil cortesía de Libero que tiene la siguiente promoción. Y Libero te regala el pack histórico blanco y rojo, Richard. Alumas paquetón panini, y camiseta oficial de selección. ¿Cómo puedes ganarlo? ¿Cómo podemos ganarlo? Cuéntanos. Todos los días en tu libro aparecerá un código. Lo vas a ingresar en www.libero.pe, hashtag histórico, y ya está, estás participando. Todos los viernes tenemos un ganador, Richard. Gracias, Fernando. Todos los viernes un ganador de la piel blanquirroja, la que lucirá nuestro seleccionado en Rusia. Atención, además, un paquetón de figuras. Además,
Un álbum Panini, el oficial, la tiene Cholo. Enseña la pelota, la muestra. Coquetea con ella, se apoya en Dana, se la pide Raúl. Otra vez Dana, qué buen jugador se Dana, Fernando. Sí, juega bien Dana, muy buen nivel físico. Con Castilla, ahora con Hover. Hover, tienes el gol, Hover, el disparo, Hernández. Hernández, Hernández. Hernández la atajó y la mandó al córner. Fernando se ha salvado, Eternit. Sí, tiro de esquina para el cuadro de Eternit, para el cuadro del Grupo Beagle, Richard. Sí, ataca con todo el Grupo Beagle. Se defiende Eternit ahora. La sacan desde el fondo, recupera Hover, el número 9. Ahora para Cholo. Y este más atrás para Dana. Buen jugador, Dana. Ahora con Raúl. Raúl la tiene, pase largo. Tan largo que la atrapó Hernández. La salida de Hernández. Vamos a ver en quién se apoya ahora. Cuidado con Hover que te la pilla, que te la quita, buena salida limpia, pase en profundidad muy largo, el 15 Sánchez, la mandó larga, Fernando, seguimos 3-1. Sí, balón largo que termina cayendo en la mano del portero Kim, pero va a haber salida para el cuadro negro, pero ahora va ganando 3-1 el cuadro blanco de Eternit al Grupo Big, Richard. Gracias, Fernando, gracias por los comentarios. Atención, va a venir desde el fondo Dana para sacarla, para tenerla entre sus manos, para activarse y activar el ataque del Grupo Beagle. Hay un toque y rebote, y ahora Beagle va con todo, que largo a Hover, lateral. Desde el costado tiene que salir Eternit. Ahora el balón en el muslo, sale jugando por abajo. Nuevamente Eternit, y esta vez que estaba por ahí el número 11. Atención, el número 11 estaba por ahí. Carrillo. Carrillo, ¿no? Carrillo, el número 11. Efectivamente, gracias Feder, ahora la tiene Raúl. Raúl va a activarse de manos, Raúl, para iniciar la ofensiva de Beagle. De espaldas al arco, y ahora Castilla. ¡Ay, Castilla! Le quedó largo el control, persigue el esférico Cholo. ¡Ahí viene Cholo! ¡Para dársela! De espaldas al arco, ¡pégale! No le pudo pegar bien. No le pegó bien esta vez el 16, George. Y ahora el balón se va fuera de la cancha. Es el lateral que favorece al conjunto Beagle. Raúl, ¿qué pasó? Ah, ok. Se apresuraron en el cobro, finalmente. Cuidado, la pelotita está por ahí. La pelotita está ahí. Tienen que moverla desde el fondo. Desde un costado, mejor dicho. No, Fernando, desde un costado del Grupo Beagle. Sí, a ver, lateral de manos para el cuadro negro, Richard. Listo, Raúl, la pelota quedó al otro lado de la cancha. Atención. Y ahora está por ahí Hover. Vamos a ver con quién, Raúl. No vale parpadear, Raúl. Cuidado, Raúl. No puedes perderla ahí, Raúl. El servicio, cambio de frente. Por ahí la buscaba Castilla, ya pasó Hover. Y ahora Dana, pasa el ataque Dana, qué buen jugador Dana. No me canso de decirlo Dana, pégale Dana, es por tu gol Dana. Te lo grito Dana, el rebote, golazo, te lo dije. ¡Golazo Dana! No me cansaré de decirlo, qué buen jugador este defensor Dana, Fernando. 3 Eternit, 2 Grupo Miguel. Sí, muy buena jugada individual del número 7 y con da igual. ¡Golazo! ¡Gol! ¿Gol de quién, Fernando? Me parece que es a Regui que le termina pegando. ¿Quién? A Regui. ¡A Regui! ¡A Regui por 3! ¡Golazo! ¡Hizo vista el arquero y todo el equipo de Miguel! ¡Gol! Eternit 4, Grupo Miguel 2. Dos golazos en menos de un minuto, Fernando, tu comentario. Sí, pero ahora parece que hubo una confusión ahí con el silbato, pero le termina pegando y sorprendiendo al arquero que estaba bastante adelantado, Richard. El arquero King, efectivamente. Viene ahora organizando su ataque Eternit, que quiere más. Buen gesto técnico para bajarla de Arregui. Intentó combinar. Sale del fondo Castilla. Ya pasó Cholo, pase en profundidad, lo va a dejar solo. Bien, el amarga Carrillo. Por un costado, fuerza la jugada George. La tiene George el balón. Se va fuera de la cancha, el lateral se la pide Cholo. No hay pausa, no hay tregua, este partido es ida y vuelta. A todo meter, a todo tren. Y ahora se la pide Castilla que esté en el área en toque rebote, mano. Mano, así lo vio el árbitro, Fernando. Sí, mano, va a haber tiro libre para adentro. Un peligroso por ahí, para el cuadro del Grupo Miguel, Richard. ¡Qué partido! 6 goles estamos, 6 goles nada menos, ¿ah? ¡Qué partidito, ¡Qué partido tenemos en esta cancha número 1! Partido estelar de la jornada de hoy. Jornada inaugural de la Copa Libre, la fiesta del Fútbol 7. Es la fiesta del torneo interempresa y usted lo vive, usted lo está disfrutando con esta transmisión exclusiva. Fernando en los comentarios y un servidor Richie Guardia en la transmisión, en la narración. Castilla la va a cobrar, el balón por bajo, es tiro de esquina finalmente y se va con todo Beagle, Fer. Sí, va a haber ataque bastante presión alta del cuadro negro, del cuadro del Grupo Beagle. Va a haber salida por ahora. Que le va a pegar Dana por ahí, Richard. Le va a pegar Dana. Atención, el autor de un golazo se le entregó.
Se le entregó a Hernández porque no sé si la quiso colocar a rematar. Y ahora se viene Arregui, el autor de un hat-trick. Arregui para Rentería, Rentería por el gol. ¿Quién atrapó quién? Y es momento de saber cuál es la promoción de Libero, Fernando. Libero te regala el pack histórico blanquirrojo, Richard. Alumas, paquetón Panini y camiseta oficial de la selección. Tres regalos, tres. Sí. ¿Cómo puedes ganarlo? Sencillo. Todos los días en tu libro aparecerá un código. Lo vas a ingresar en www.libero.pe/histórico y listo, ya estás participando. Todos los viernes hay un ganador, Richard. ¿Cuándo? Todos los viernes. Todos los viernes hay un ganador, ya lo saben, Pat Histórico. Diario Libero, el diario de su preferencia. Atención, la tiene Dana para amagar, para salir jugando. Cuidado, Dana, no vale parpadear ahí. Intentó la pared con Cholo, que la tiene entre sus manos. Cholo para Dana, y es un partidazo el que estamos viendo. 6 goles, nada menos. Atención a Regui haciendo sombra, buscando evitar la salida. Allí viene Hover, que retrocede. Se viene Cholo, le va a poner fuerza. Ya pasó Cholo, y voy a cantar el tercero. Preparó la garganta el portero Hernández. El portero no se comió la magia en su primer palo. Murió en su palo, Fernando. Sí, como manda el libreto, el portero del primer palo, ¿no? Cubrió en su palo, intentó sacar el centro Cholo, pero no fue fructífero. Listo, se viene. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Eternet! ¿Gol de quién, Fernando? El número 5. ¡Cinco! ¿El 5 de Zapatos Amarillos? Sí, efectivamente. Muñoz, el 5. Eternet ya tiene 5 a propósito. ¡Lo hizo el 5! Coincidencia de números. 5, Eternet. 2, el Grupo Beagle. Ah, pero qué golazos hemos visto. 7 nada menos. La tiene y la recupera Dana para apoyarse en Cholo. Pero qué partido estamos presenciando, Castilla. Mira, Castilla, que me pongo de pie para gritar tu gol. Y recupera Rentería y otra vez. Lo vio a Regui, no se la dio, prefiere esperar. Aguanta la jugada, aguanta la pelota. Organiza su ataque Terni, que se va con todo. El Terni quiere más. Lo van a dejar solo. Vamos, de taquito sale King. Cayó, no hay nada. Que siga, dice el árbitro Cholo. Cholo ya la juega. Le ganó la posición. Sale del fondo Muñoz, autor del último gol. Para apoyarse, para tenerla. Regui, a Regui. King, Cholo. Se salvó esta vez el Grupo Beagle, Fernando. Sale con los Cholos por ese lado, ahora sí, buena jugada del cuadro, ¡el árbitro le pegó! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Hover! ¡9, Hover! ¡Gol! ¡Sí, señores! Grupo Beagle ha hecho el tercero, ¡qué golazo! ¡Dano regaló Hover esta vez! ¡Har ingresó! ¡Cuidado que lo vuelve a sorprender a Regis! ¡Quiso sorprender como la vez anterior, Fernando! Sí, estaba más atento el portero Kim, pero ahora vamos 5 a 3, si no me equivoco, Richard, corrígeme. Sí, 5 a 3, 8 goles. Listo, la tiene Cholo, ya pasa el ataque ahora y se viene Hover para tocarla con Castilla, para que inicie el ataque. Ah, se la pillaron, recupera la pelota y ahora se viene Tarnico y Muñoz con Ullén. Un Yen, ya pasa un Yen, qué jugadita, qué jugadita un Yen, mira que te grita el gol, hay un... ¿Qué te digo, un Yen? ¿Qué le podemos decir, Fernando? Estaba solo después de esa jugada. Sí, hizo todo bien. Pasó, se llevó la defensa, pero creo que define mal, ¿no? Le mete muy abajo el pie. El balón se va por muy arriba de algo de King, Richard. ¡Listo! Entonces viene Eternet. Por ahí escuché. ¿Para qué te traje? Eso escuché. Cuando se perdió el gol un Yen después de una gran jugada. Y ahora a Regui lo dejó solo. Mira que te aplaudo. Sí, te aplaudo. Mira, Rentería. ¡Gol! De Eternet, el sexto, Rentería, sí. El sexto del partido. Esto ya es goleada, Fernando. Sí, muy buena acción de Guevara, que con sangre fría para el balón. Y la termina jugando chiquita, cortita para su compañero. Y define a placer, con un arco ya sin arquero, Richard. Ochoa va a ingresar. Y se va. Se va a venir el final del partido, eso es lo que vamos a tener en breve. Vamos a tener entrevistas en vivo antes, y eso no se olviden mis compañeros en la transmisión, en el equipo. Atención, vamos a tener un par de entrevistas en vivo junto con Fernando, con los protagonistas. Y viene el séptimo, sale King abajo. Va a haber final en breve, partido resuelto al parecer. Y el partido está resuelto, 9 goles, 6 a 3. Sí, pero ahora bastante abultada la situación.
Pero vamos a ver cómo lo puede retomar o remontar el cuadro negro, Richard. ¡Listo, Muñoz! Ahora para Ochoa, en primera se deshizo la pelota, el balón cerca a los aires de la cancha 10. Aquí en Surquillo, ¡quién cuidado! ¡Gol! De Guzmán, 14. Guzmán, 14, ha puesto el séptimo, sí, señores. El séptimo, 7 goles para Eternit, 3 para Grupo Beagle. 10 goles, Fernando. Gracias por venir, amigo. 10 goles en la fiesta del fútbol. 7 con el zapatazo de Cholo. Se va a perder fuera. Y gracias a todos que han acudido a esta cita futbolística en la fecha inaugural. Es la Copa Libre. Cholo, Cholo por el gol. Cholo prefiere con el compañero contado. ¡Jover, sí, Jover! ¡Gol! Descontó Beagle. Ahora Beagle tiene 4-7 para Eternit. 11 goles, Fernando. Sí, ¡qué fútbol! ¡Qué gol! Muchos goles en este partido, ¿no? Ni un equipo ha dado tregua. Han salido a atacar y a dejar todo en el campo. Eso es bueno porque nos regalan un partido con mucha dinámica, con muchos goles. Pero por ahora va ganando el cuello blanco, que ha hecho mejor las cosas por la Richard. ¡Se viene el Ochoa! ¡Hay peligro! ¡No pasa el peligro! ¡Se defiende! ¡Y cayó falta contra Raúl! ¡Y se está acabando el partido! ¡Y se está terminando el compromiso! ¡El estelar en esta cancha 1! ¡Es la fiesta, repito, del fútbol interempresas! ¡Es la fiesta del fútbol 7! ¡Y es una fiesta cuando la Copa Libero está en acción! ¡Estamos palpitando junto a ustedes la transmisión de este duelo sensacional! ¡11 goles! Eternit 7, Grupo Beagle 4. Agradecimiento al grupo, al diario Libero, que tiene una sensacional promoción todos los viernes. Todos los viernes puedes ganar un pack histórico, Fernando. Sí, Richard, Libero te regala el pack histórico blanquirrojo. Álbumas, paquetón, panini y camiseta oficial de selección. No te lo puedo creer, Ochoa. De verdad que no te lo puedo creer. Paquetón Panini, sí, paquetón. Paquetón de figuras, álbum. Y también la piel blanquirroja. Eso es. Sí, no, está con hambre el amigo, no escuchó otra cosa. Está con hambre, sin duda. Atención, es el pack histórico, el Libero. Agradecimiento al diario Libero. Y se va a terminar el partido. Agradecemos a todos por su participación, por su presencia. Y síganos acompañando todos los sábados. Al menos en este mes estaremos con las Copas del Libero, ya lo saben. Lateral ofensivo que favorece a Beagle. Luego de las entrevistas. Atención, es un espectáculo. Un saludo para el maestro, para Roncal, ¿eh? Maestro, ahí está el maestro Roncal dirigiendo al equipo. Hay otro balón por ahí, me parece. Había otro balón por ahí, hay que alcanzárselo. Listo, está por el otro lado, aquí hay otro balón. Siguen jugando, se está acabando el partido. Ochoa se la deja para un yen. Para Ochoa con un yen. Y este más atrás, Luján. Instante final de Luján. Y ahora, no está Regui, ya, no, sí, lo mandaron a descansar. Un yen, mira qué golazo te iba a salir, un yen. Le pegó abajo como mandan los cánones, Fernando. Sí, buscaba el centro, una especie de mitad centro, mitad remate, pero se terminaba pasando por la espalda. Muy atrás por el portero y iba a haber salida para el cuadro negro, Richard. Ya tiene Raúl, se viene Beagle, ya pasó entre uno, se cayó ahí Ochoa, no pudo pasar con el segundo. Se está terminando el compromiso, es la agonía del partido, es la fiesta del fútbol interempresas, es la fiesta del fútbol 7, y ahora se viene Eternit por otro gol. ¡Qué bien, Dana! ¡Es tu jugador del partido! Sí, muy buen jugador, sale jugando atrás, se amagó a dos ahí y salió limpio, limpio. Y acuérdate que hizo un golazo. Sí, de hecho. Listo, entonces, el mejor de la cancha, ya lo sabe, reconocimiento a Dana. El mejor de la cancha, sin duda alguna, a pesar del resultado. Le va a buscar King y esto se termina. Y esto se está terminando. Reiteramos el agradecimiento a Libero. A su promoción, no se olviden, con el paquetón histórico, compre su diario Libero. A Rey ingresa para poner el colorario del partido. El goleador. A Rey y ingresó en la cancha. Para Eternit, tiene Cholo. Y ahora Cholo, con Castilla. Y este para Cholo, dámela. De tuya para mí, de mí para ti. Cholo para Castilla y ahora para Dana. Me pongo de pie cuando la tiene Dana. Es un espectáculo ese jugador. Dana, y ahora con Cholo. Y la tiene Cholo. Vamos a ver qué hace. Abre juego ahora para Dana. Los dos que más saben, sin duda, en la defensa, Fernando. Sí, Cholo también de muy buen juego, de muy buen despliegue físico, ¿verdad?
Listo, la tiene Dana para apoyarse en Hover. La cuidan, qué partido hemos tenido, qué partido. Y ahora va a presionar el conjunto Terni con todo. Revienta la pelota y se viene Rentería con Arreye, la dupla goleadora. Y ahora Rentería recorta la acción de juego. La sigue, y el que la sigue la consigue. Rentería, el zurdazo, el portero King. Atrapó la pelota y se apoya en Cholo. Y la salida de Cholo, ¿para quién? Abre juego y se viene el ataque de Beagle con Hover. Balón para Dana, iba a conectar Dana, sin embargo el rechazo defensivo se va al lateral. Ahora con Castilla, y ahora vamos a ver con quién. Recupera la pelota Ternit, quiere un gol más, el octavo, como el Chavo del Ocho. El gol de Arregui, no, ¿qué hiciste? Malo el servicio, sale King. Ahora para Cholo, todo el power para Cholo, aplicó Turbo Castilla. Y ahora Castilla con Cholo, Cholo con Castilla. Castilla con quién, y ahora Castilla abre juego y se viene Jara, el recién ingresado, intentó combinar, balón fuera, no se llegó a ir la pelota, siguen friccionando, falta, Dana friccionaba, sin duda el elegido, el mejor de la cancha, Dana, seguimos en vivo y en directo, atención, Dana va a cobrar ese tiro libre, balón detenido para Beagle, en una de las últimas Dana. Dan abre juego, intentó jugar con Hover, hay una variante, ingresó el tanque Gutiérrez, pero el tanque apenas ingresó, la va a tenerla, y ahora otro gol más, sin embargo Raúl regresa a la jugada para una mano, y mandarla al tiro de rincón, tiene que volver todo Beagle, y ahora Regui, en primera, quiso jugar en primera de memoria para Gutiérrez, y ahora Cholo la saca, para que se active inmediatamente Castilla sobre la marca de uno, de dos, el pase largo, muy largo, ahí donde estaba la otra pelotita que se quedó en la jugada anterior, y que va a ser movida por el arquero Hernández. A propósito, vamos a ver si siga, dice el juez del compromiso, el amigo Renzo, para apoyarse en Rentería, para tener la Eternit, para cuidarla, para circularla, porque este partido ya está terminando. Ya está en modo out el partido. Atención al balón abierto, largo. No va a llegar. Le puedo dar una china para que tome su mototaxi. A ver si llega el buen amigo, el número 7 del conjunto de Terni Castañeda. Ahora el lateral es recuperado por Gutiérrez. Se viene Castañeda. Castañeda que quiere reivindicarse. Castañeda que va a activarlo con Arregui. Cuidado. Arregui, que es el... ¿Cómo le engancha? ¿Cómo la tiene? Ahora Rentería. Otro gol de Rentería. ¿Quién? El portero. Abajo con las rodillas. Evitó el tanto, pudo ser el 8, pudo ser el octavo, y dicen que 8 son suficientes, había una serie. ¿Tú te acuerdas de la serie? 8 son suficientes, sí, una serie ochentera me parece. Atención, va a haber un toque y rebote, vamos, pega de Castañeda, no le pudo pegar. ¿Qué pasó? Despacito, como la canción de Luis Fonsi, así fue el disparo de Castañeda. Cuadro por cuadro, picture and picture, atención, ahora la tiene Cholo. Vamos a ver, la cuida Cholo, para pasar Cholo, va a aplicar el power, Cholo, el servicio para Jara. ¿Qué pasó? El balón se le fue fuera del terreno de juego. Va a reponer desde un costado de Ternit. A ver, entonces la tiene Hernández. Hernández sale desde el fondo. Muñoz estaba por ahí, me parece, el número 5. Jugó de mano. Gracias. Entonces, para Gutiérrez, el tanque. No puede cubrir la Rentería, la perdió. Y ahora la salida rápida en contraataque del representativo de Beagle. Pero nada más, parece que se le acaba el combustible a los equipistas de rojo y amarillo. Atrás le quedó el servicio, muy atrás. Cholo recupera, se viene Castilla. Ya pidió Jara, antes Hover. Vamos a ver, fricciona con el defensor, sale Muñoz. Otra vez Muñoz también que hizo un gol. Y ahora Castañeda que quiere su gol también. Castañeda que va a aplicar la Castañeda. Solo Castañeda, mira que me pongo de pita y grito el gol, 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 gol. ¡Gol! Y se acabó el final. 8-8-3. El gran Roncal, el entrenador. A ver, si la cámara me ayuda, estamos con Roncal. Hoy, entrenador, su opinión del partido. Linda tarde. Ha sido un gusto dirigir a mi equipo Terni. Como siempre digo, es una gran cosa que Libero está haciendo estos campeonatos. Arriba Alianza y arriba Terni. Gracias. Bien, Chocherita, gracias. Entonces, ¿saludo para quién? Un saludo para la BD que estaba de hace rato. Un saludo para mi esposa también. Listo. A ver, un saludo para la esposa, a Regui. Estamos, a ver, con Fernando. Estamos. Estás con la figura. Estamos con Regui. Vamos adelante, por favor. Con Regui. Regui, ¿sí, ha sido 3 goles, más o menos? ¿Qué tal? ¿Qué fue el partido? Un poco más, creo, de goles. Nada, tranquilo, dando siempre el 100%, ¿no? Con los muchachos, agradezco a todos los muchachos que se han podido dar el tiempo de estar aquí hoy, ¿no? En la cancha. Fuera de todo, muy contento por toda la organización, bacán.
Un aplauso para todos. Gracias, Río. Ya estamos. Aplausos para el equipo ganador. Transmisión por aquí. Sí. En compañía de Richie, que se acompaña por acá también. Listo, entonces, amigos. Ponemos punto final a esta transmisión. Primera fecha, fecha inaugural de la Copa Líbero. En la fiesta del Fútbol 7, en la fiesta del Torneo Interempresas. Vamos a volver con más la próxima semana. Richie Guardi y Fernando les dice gracias. Buenas tardes.